de jueves 29, último día de febrero en este año bisiesto. Bueno, con muchísima información para compartir, por cierto, con todos ustedes, información del ámbito local y, por supuesto, regional y nacional también. Y vamos a comenzar con la información local y con un hecho lamentable, ¿no? Porque nuevamente la inseguridad golpeó a, un vecino de barrio La Quinta, de aquí, de Villa Carlos Paz, a quien el pasado lunes a la tarde, en plena luz del día, le robaron su bicicleta, que es, a propósito, el único medio de transporte que tiene para movilizarse. Me robaron la bicicleta, que era lo único que podía venir a trabajar todos los días. Encima, hacía poquito empezó a trabajar acá, es lo único que tengo para moverme. Y ¿cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Dónde vivís? Yo vivo en el Sauce 151, a un par de cuadras de los chinos de ahí, que todos lo conocen. Fue entre las 3 y las 4, porque una vecina me ha mostrado una cámara de seguridad que a las 3:43 se ven que son dos personas que no se ven muy grandes, tampoco deben ser jóvenes, se ven subiendo por el camino de la Virgen Blanca que está por los Álamos. Sí, del día lunes. Del día lunes, efectivamente. ¿Y cómo fue? ¿Dónde estaba tu bicicleta? Yo la bicicleta, cuando los días de lluvia, yo llego a mi casa, dejo la bicicleta afuera, cosa que sé que no ensuciara adentro. No habrá estado ni, no sé, 40 minutos, como mucho habrá estado afuera de la bicicleta. Yo en ese momento justo me fui a acostar. Salió mi suegra porque estaba limpiando en el comedor, y sale mi suegra porque escuchó un ruido y me llama a mí diciendo que ya no estaba la bicicleta. Al toque llamamos a la policía, llegó, justo bajado el móvil, y así que me pidieron los datos, el color de la bicicleta, qué rodado era, y salieron a hacer un reconocimiento a ver si lo encontraron por ahí. No lo encontraron. No tuvieron suerte. No. Y me decías que estaba en el interior, en la galería de tu casa, sí, digamos. Sí, para poder ingresar tenés que pasar un portón, que para poder abrirlo tenés que hacer esfuerzo, porque es un portón medio viejito, así que tenés que tironearlo por abrirlo y hacer un quilombo bárbaro. Claro, claro. Así que no sé si habrán saltado la reja o habrán visto cómo abrir el portón sin hacer ruido. No tengo ni idea, como le decía. La había heredado a mi abuelo, que ya hace 2 años y algo, ya acá falleció. Y más que por lo que vale la bici, por lo que me hace falta, es por eso, porque es un recuerdo de mi abuela. Está Benson Rodado 29, color naranja. Está medio desteñida porque ya tiene un tiempito. Bueno, continuamos con más información y ahora sí nos vamos a Cosquín, porque allí hoy estuvo visitando la localidad la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero, que justamente está a cargo de una cartera, de una secretaría que se creó justamente con el gobierno de Yaryora para, de alguna manera contener a los sectores más vulnerables, desde la niñez incluso hasta lo que son los adultos mayores, ¿no? En este sentido tenemos que decir que estuvo visitando varias instituciones allí de la ciudad y también estuvo reunida con el intendente Raúl Cardinale y con ellos justamente hablamos. En este momento, bueno, estamos en Cosquín, estamos desde muy temprano, hemos estado visitando la unidad de SENAF, que está bajo la órbita del Ministerio. Después hemos estado con el intendente, con los equipos del área de desarrollo social del municipio. Hemos trabajado con todos los equipos técnicos. Ahora estamos en una reunión acá en el SIC. Vamos a tener una reunión con los centros de jubilados. Hemos estado visitando la sala cuna. Después vamos a seguir también con otras reuniones. Y la verdad que, bueno, trabajar en el marco de, como bien decías, de una profunda crisis social y económica que está atravesando la Argentina, que requiere por parte del gobierno de la provincia, porque esta es la indicación que nos ha dado el gobernador Yaryora, de trabajar articuladamente con los gobiernos locales, que son de algún modo la primera trinchera. Acompañando a la ministra, estamos en este momento en el Centro de Integración Comunitaria de Cosquín, viendo un poco la demanda del barrio, Y puntualmente tomando en contacto en este momento con adultos mayores, representantes del Centro de Jubilados de Cosquín. Muy bien, ahora sí, continuamos con más información. Bueno, importante, ¿no? La visita de la ministra, que está recorriendo, por supuesto, no solo Cosquín, sino que ya lleva varias localidades de la provincia de Córdoba para poder hacer este trabajo territorial del que justamente estaba hablando. Vamos ahora a hablar de lo que se viene y en este sentido tenemos que hablar de un nuevo paro docente, porque ustedes recordarán que nosotros veníamos diciendo y contándoles que, bueno, ayer a la tarde, el martes en realidad a la tarde, se iba a realizar esta reunión entre lo que son los sindicatos, representantes de los docentes, tanto de nivel público como privado, con
la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Bueno, finalmente, tras la noticia de que fracasó esta reunión por las paritarias, que no hubo negociación, finalmente anunciaron una medida de fuerza para la próxima semana. Atención a esto porque es importante destacar, porque lo que es particularmente UEPC, que es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, anunció un paro ya para el próximo martes. Ya está definido justamente esto, pero a su vez también para el próximo lunes habrá un paro general nacional convocado por la CGT, ¿no? Así que esto hay que ver si también con el correr de las horas van a hacer específicos un poco más desde UPC para ver si también se van a adherir al paro del lunes o solo van a plantear la medida de fuerza para el día martes próximo. En definitiva, como para repasar, todo justamente lo que se viene reclamando. Además de la medida de fuerza para el segundo día de la próxima semana, la Asamblea definió lo siguiente, y vamos a repasar algunos ítems, que es realizar acciones a contraturno de acuerdo a la modalidad que determine cada departamento. Estamos hablando específicamente de UPC, ¿no? También pasar un cuarto intermedio a la Asamblea Provincial para el jueves 7 de marzo, atendiendo la posibilidad de una nueva propuesta del Ejecutivo Provincial o de lo contrario para establecer las medidas a seguir. Y también adherir el 8 de marzo al Paro Internacional de Mujeres, que convocan justamente la marcha del viernes 8 y a las acciones que se realizan en toda la provincia. En este sentido también remarcan que, bueno, repudian la decisión del Gobierno Nacional de frenar la apertura de la Universidad de Río Tercero y exhortar a revertir la decisión por inconsulta y arbitraria. También exigir que se cumpla la paritaria 2023. Así que, bueno, estos son algunos de los ítems que están reclamando, ¿no? Desde UPC, pero recordemos que también, como decíamos recién, a nivel nacional se convoca a un paro para el próximo lunes. Obviamente que con el correr de los días vamos a ir informando a medida de que se vaya dilucidando la información y que se vayan aportando precisiones sobre cómo se van a realizar estas medidas de fuerza para que obviamente todos aquellos padres que tengan alumnos, que tengan hijos en la edad escolar, bueno, tengan precisiones sobre cómo se van a desarrollar las clases tanto el día lunes como el martes próximo. Ahora sí, pasamos de tema y nos vamos ahora, bueno, un poco también al ámbito local, ámbito nacional, porque hablamos del presidente y de los dichos desafortunados que ha tenido, más que nada con una reacción en redes sociales. Parece algo loco, por decirlo de alguna manera, pero es inconcebible a esta altura que un presidente de la nación como Javier Milei, independientemente del color político, bueno, tenga este tipo de comentarios, porque sabemos que en definitiva es el presidente, es un líder de opinión, y reaccionar a un comentario tratando justamente a un gobernador como riéndose por tener síndrome de Down y demás, haciendo esa paradoja justamente, es totalmente desacertado. Así que hoy, en este sentido, estuvimos hablando con Rosa Ciotti, defensora de los derechos de las personas con síndrome de Down y discapacidad. Esta situación, bueno, yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Síndrome de Down en la República Argentina y tengo a mi hija que también tiene síndrome de Down, tiene 30 años, uh-huh. Y conozco muy bien a todas las familias. Y lo que ha ocasionado realmente es un dolor muy grande, indignación, si te tengo que contar, uh-huh. Qué sentimientos despertaron para nosotros, ¿no? Un enojo también muy grande por el desconocimiento y por dejar a las personas con síndrome de Down de esta manera, donde de alguna manera tiene que ver un poco con lo que también alguna vez dijo Milei en algún video, mogólico, ¿no? Exacto. Resaltar los rasgos, haciendo ver una descalificación del gobernador en la comparación con el síndrome Down de un símbolo que en realidad es muy antiguo, donde uh-huh. Las personas con síndrome Down vivían escondidas, relegadas, y eso obviamente a nadie le podía ayudar a desarrollarse,
Hoy estamos viviendo otra etapa gracias a todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad, en especial nuestra organización y las familias, en poder darle a nuestros hijos a través de la inclusión y a través de un certificado de discapacidad todo lo que necesitan de apoyo para poder desarrollarse, y lo están haciendo. Entonces, quedarse con una imagen tan antigua, con esta imagen que él apuntara como una manera correcta de comparar en una cuestión política, la verdad es de muy baja, para nosotros, ya diría bajes. Ahí estaba la palabra, bueno, justamente todavía, bueno, es increíble que un presidente, bueno, pueda referirse así a otra persona y tratando de síndrome de Down, o tratando de Down justamente como un término descalificativo. Impresionante. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar del ámbito local ahora sí, y hablamos del agua potable, porque el municipio firmó un convenio con Estancia Vieja. De esto nos habla Carla Libelli, quien es Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental. Hay que dejar claro la decisión política del intendente de Vilés, que también tiene una continuidad a las decisiones del intendente Daniel Gómez Gesteira, es poder servir a los vecinos del ejido de Carlos Paz que están servidos por la comuna de Estancia Vieja. Estancia Vieja seguiría sirviendo a los pobladores de su localidad. Nosotros estaríamos en condiciones de brindar el servicio de agua potable a los vecinos de Villa Carlos Paz, que hoy tienen servicio por parte de la comuna de Estancia Vieja. Por eso en el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente comunal, el profesor Raúl Barrera, para poder llevar a cabo este convenio que venimos desde la anterior administración queriendo firmarlo. No hubo posibilidades con el anterior presidente comunal, pero en este caso hay muy buena predisposición para que podamos avanzar en los próximos días en la firma de un convenio. Y la segunda y tercera etapa son un promedio de entre 100 y 110 vecinos cada uno. Bueno, es Villa Ernestina y una parte de Villa del Lago. Villa del Lago, el sector más norte, fue incorporado en la primera etapa. Nosotros apuntaríamos en esta segunda etapa a Villa Ernestina, y esto se hace posible gracias a la inversión que se ha hecho desde nuestro gobierno con la obra de interconexión de acueductos que va a permitir llevar agua potable desde Cuesta Blanca a esos vecinos de Villa Carlos Paz. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo va a estar el tiempo aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades a las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. En Carlos Paz, mínimas de 19, máximas de 28, nublado. En San Antonio, 19 mínima, máxima de 27. En Vialet Macé, la mínima, bueno, se mantiene, ¿no? En todas las localidades del sur de Punilla, en 19 grados, mientras que la máxima para Vialet Macé es de 28 grados, en Parque Siquimán también, y al igual que en Santa María de Punilla. Con el cielo, nublado. Y con algunas, pero escasas probabilidades de precipitaciones para mañana. En la cumbre, 15 de mínima, 23 grados de máxima, nublado también, al igual que en Los Cocos, con 18 de mínima y máximas de 26. En Capilla del Monte, seminublado va a estar, con mínimas de 19 y máximas de 29 grados. Y en Malagueño y en Córdoba, en ambas localidades, bueno, va a estar lluvioso, aparentemente, caería alguna lluvia en algún momento del día. Con mínimas de 19 y máximas de 29 para Malagueño, y en Córdoba capital con mínimas de 20 y máximas de 29. Vamos a ver el extendido para Carlos Paz. El viernes, mínimas de 20, máximas de 29, cielo nublado. El sábado, sí con lluvia, atención, y tormentas eléctricas, al menos está esa posibilidad en un 45%, con una mínima de 20 y una máxima de 30 grados para el sábado. Y el domingo, en Carlos Paz, nublado. Va a estar durante la jornada con mínimas de 17 y máximas de 24 grados. Hasta aquí nosotros llegamos con la información. Agradecemos a todos por habernos acompañado y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan una excelente noche.